La Dirección Municipal de Protección Civil, a través de su titular Esteban Romero Medina, reportó que la mayor afectación que se dio por las lluvias de este jueves por la noche fue un deslizamiento de tierra que se presentó en la colonia Ricardo Flores Magón. Prácticamente ayer tuvimos muchos problemas de encharcamiento, no de inundaciones. Bomberos nos apoyó en la esquina de la avenida 20 de Noviembre y el bulevar Benito Juárez. Ahí se encharcó bastante por la basura, ¿no? O sea, ellos acudieron ahí a desensolvar y a bombear el agua para secar esa parte. Y pues la afectación más significante de ayer fue en la colonia Ricardo Flores Magón. Un deslice de tierra de un terreno vecino se desliza y impacta una casa que, valga la redundancia, del vecina a ese terreno. Y pues hay afectaciones ahí de escurrimiento de tierras y pues, se mojó, ¿no? Hubo escurrimiento de ahí. ¿Toda la casa se afectó? Así es. Sí, pues es una casa lamentablemente de familia de escasos recursos. El muro de la pared de la casa era de madera y pues obviamente la abrió, ¿no? Debido a esta situación, comentó que le pedirán a la Dirección de Desarrollo Urbano que se elabore un proyecto para la construcción de un muro de contención en la zona para evitar una situación similar a la que se presentó. Romero Medina señaló que durante la temporada de ciclones y huracanes se organizarán para montar guardias nocturnas. Estamos trabajando también en reactivar la línea telefónica de la unidad, pues debido a que ahorita todas las emergencias las hemos atendido mediante el 066. Ahorita en la temporada de ciclones ya que ya comenzó, pero pues ahorita que ya esté bien, voy a implementar un horario de guardias nocturnas con personal en la oficina para atender cualquier contingencia, ¿no? Ahorita estamos trabajando de 8 a 4 y pues en la tarde nos quedamos todos pendientes. En cuanto haya algo, pues nos reunimos, ¿no? Y empezamos a trabajar. Pero pues ya que esté bien la temporada de ciclones en su apogeo, por así decirlo, vamos a implementar guardias nocturnas. También apuntó que la administración municipal está apoyando esta área con dos camionetas tipo pick-up, pues la camioneta que le dejaron no servía para entrar a las comunidades y pasar por lugares encharcados. Con imágenes de Eric García, informó Jorge Acevedo.